A las manos de Yolanda. Hoy vamos a hacer un colgante con un montón de cadenitas que tengo aquí y pues nada, vamos a improvisar un collar con colores, con cadena, con todas estas cositas que tengo por aquí. Voy a ir viendo a ver qué hago. Vale, lo primero que voy a hacer es ir uniendo cadenita. Tengo aquí una de color doradita. Os voy a coger una anilla. Y le voy a poner una anilla aquí. Así. Luego voy a coger un bastoncillo. Mira, como tengo la herramienta, qué barbaridad. Mira, haciendo la bisutería me la voy cargando. ¡Qué barbaridad, Dios! Que no la puedo ni arreglar. ¡Qué bruta soy! A ver. Yo, los bastones, los aprovecho. Entonces vamos a girar aquí, así. Y le voy a poner una piedrecita, una bolita de nácar. Siento por el material, pero con lo del tema del COVID no podemos comprar más material. Así que es lo que tengo y si no tengo que usarlo, plateado. Pero puede valer. Hacemos así. Y aquí unimos la cadenita, la ponemos por el eslabón. Y cerramos. Y en el otro lado, pues le voy a poner una en color azulito. Y cerramos. Ahora le voy a poner esta moradita. Echamos. Cerramos. Ponemos otra piedrecita, por ejemplo, amarillito. Bueno, pues sigo haciendo el colgante. Mirad qué bonito está quedando. Y ahora aquí, lo que voy a hacer es poner una anillita tengo que poner en plata porque tengo el broche en plata, pero que cuando pase todo esto se lo cambiaré y se lo pondré dorado. Aquí esta otra es más grande, es más fácil para abrocharlo. Le ponemos la cadena y lo cerramos así. Perdón, le da un golpecito a la cámara. Mira qué bonito que va quedando nuestro collar. Y ahora aquí abajo, pues le voy a poner una anilla y dos.
día. Así. Y luego le voy a poner cositas. A ver que queda bien. Queda chuli. Tengo también este búho. Justo el arbolito de la vida. Entonces, voy a poner el arbolito de la vida. Así. Si lo voy a unir así. Y a continuación, coger un bastoncillo. Tengo por aquí piedrecitas. Y le vamos a poner alguna cosita. Que quede cubano. Se lo uniré de la anilla. Esta otra. Quedando todas las cositas ahí colgando, y ahora le voy a poner un cristal que le dé un poquito de brillo. Vaya, se ha abierto la anilla. Estas cositas es lo que tiene. Si yo lo hago a esta distancia, pues no veo cómo cierro. A ver si alguien me puede decir si le he cerrado bien. Ah, sí. Creo que ahora sí. ¿Ves qué chuli queda? Y ahora la otra cadena que había empezado a preparar. Se lo voy a unir. Anilla. La misma. Voy a unir. Uy, se me ha caído, qué desastre. Nada, estoy yo buena esta tarde, ¿eh? Se me ha ido la anilla. Cogemos otra. A veces hay duendes. Y se me llevan las anillas. Así. La ponemos por aquí. Si puedo. Cerramos.
Así. Trocollar. Cadena, no quiero que se enrede. Y esta parte de aquí la unimos aquí. Nuestra cabellita. Ponemos aquí. Ponemos la cadena. Cerramos. Es un collar doble, muy moderno, de doble cascada, con las cositas abajo colgando. Y aquí lo que voy a hacer es engancharle, por ejemplo, esta mariposa, a ver cómo queda. Le ponemos un pompón. Me gusta bastante improvisar. Me podéis decir cuando veáis el vídeo que os gustaba más. Vamos a ponerle el pompón. Ver si puedo engancharle. Sin tenerla que cortar, que es lo que me gustaría. Tomo la medida así y busco el centro del collar. Tocar cortarla. Es que cuesta porque te tienes que ver muy bien, pero con mucha paciencia las cosas se consiguen. Ponemos así y cerramos y vemos el efecto. Vamos comprobando el efecto que va quedando, para ver si nos gusta más, si nos gusta menos, cómo vamos haciendo nuestro trabajo. Así que me gusta cómo queda. Queda original. Esto le daría luz. Se lo voy a poner, pero más abajo. Vais a ver cómo lo voy a hacer. Coger un trocito de cadenita y se lo voy a enganchar con una anillita. Aquí hacemos así, y la cadena vamos a añadir. Tengo por aquí.
Así. Perfecto. ¿Cómo queda? Me gusta mucho cómo queda. No sé si se puede apreciar en la cámara. Y de aquí le voy a poner esta cadena, la voy a cortar un poquito, me gusta más corta. Más un poquito más corta. Este trocito yo no lo tiro, ¿eh? Porque esto, esta cosita te puede valer para hacer un añadido de algo que quieras llevar colgando o algo. Así. Porque lo que quiero es que el colgante del árbol de la vida quede sobre la cadena. Con las cositas. Así. Mirad qué mono queda. Queda bonito. Y bueno, ya lo tenemos terminado. Aquí, si queréis más cosas colgando, yo creo que queda bien. Se puede poner alguna cosita más por aquí. O esto, por ejemplo, quedaría bastante bien. De aquí del pompón, para que no esté tan solito el pompón. Y ya tenemos un colgante con un montón de cositas. Piedra. Lleva cristal, nácar, cristal por aquí, alguna piedrecita. Queda muy bonito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.